Hola a todos, bienvenidos a Disfrutemos BEA, la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, desde el Jardín Botánico, un pulmón verde entre dos de las avenidas más importantes, Avenida Las Heras y Avenida Santa Fe en el barrio de Palermo. ¿Querés ver todo lo que tenemos para este programa? Mirá. A los 12 o 13 años descubrí que algo pasa con mi voz, que canto bien. Nunca... No sabía, ni me imaginaba que iba a ser cantante profesional. El ciclo de Danza al Borde incluye obras de danza, pero obras de danza en las cuales la danza esté en contacto, en relación, en cruce con otras disciplinas artísticas. La historia en sí me encanta. Me parece que es hermosa, que es divertida, que lo que cuenta... me parece profundo. La piel de poema busca otras cosas y además te termina haciendo reír, y eso es lo que lo hace maravilloso. Me gusta cantar las cosas que me pasan a mí. Podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales del canal de la ciudad con el hashtag DisfrutemosBEA. Nos vamos desde el Botánico un ratito al barrio de Coghlan, porque ahí estuvimos charlando con una artista que tiene una de las voces más lindas de Argentina. Vamos a ver la primera parte de la entrevista a Julia Senko. En Coghlan, en la estación, para mí es una de las más lindas de Buenos Aires, porque tiene esa casa como inglesa, de esas antiguas estaciones ferroviarias, tiene biblioteca, una calicita y como todo muy prolijo. Sí, la verdad que está muy bien cuidado y tiene esta historia, ¿no? Hay cosas, hay una fantasía de que hay duendes por ese caminito que seguimos por ahí derecho, que aparecen duendes. ¿Quién cuenta esas cosas? O sea, y los vecinos, los antiguos vecinos, los vecinos que ya viven hace más de 25 años, por ejemplo. Yo nunca vi ninguno, pero por ese caminito que vamos por allá, iba con mis hijas, las llevaba al colegio, al Moruli, que queda cerquita de acá, y le inventé un nombre, era el Camino de los Enanitos. Mirá, y les ibas contando, iban charlando. Sí, sí, y esperábamos ver algún duende alguna vez, pero nunca lo vimos. Pero es hermosa esta estación. Acá vivo hace más de 20 años. Julia, vos naciste en La Paternal. Exactamente, ¿no? Belaústegui y Avenida San Martín. ¿Y cómo recordás el barrio en tu infancia? Yo viví ahí hasta los 6 años, Así muy que, poquito. Claro. Pero en los primeros 6 años, no sé si vos lo sabías, y si la gente lo sabe, los primeros 6 años de vida de cada ser humano te queda, te marca para toda la vida. Tengo hermosos recuerdos de La Paternal y además siento que soy de La Paternal, aunque solamente viví 6 años ahí. No son iguales todos los barrios de Buenos Aires, hay algunos que tienen más espíritu de barrio que otros, ¿no? Sí, este es un barrio. Esto es, y bueno, y acá con la historia de que yo vivo frente a la estación de Coghlan, y la verdad que no es un lugar, podés oír los pajaritos, a pesar de que paró el tren recién. Es un lugar maravilloso, con mucho verde, es tranquilo y sí, me encanta Coghlan. No quiero irme, tengo la sensación de que aquí va a ser el último barrio para mí. Vos elegís Buenos Aires. Sí, yo elijo. A pesar de haber viajado mucho. Sí. A mí me gusta mucho viajar, pero volver. Y las personas que viajamos mucho nos damos cuenta que Buenos Aires, la Argentina en realidad, es un país privilegiado. Somos privilegiados de tener un país como este. Cantar es algo que hacen todos los niños. Sí. Pero ¿cuándo vos o quizás con tu familia se dieron cuenta de que lo tuyo iba en serio, como que cantar era lo que más te gustaba hacer o actuar? Yo cantaba frente al espejo, en la casa de mis viejos, pero jugaba, nunca, no sabía, ni me imaginaba que iba a ser cantante profesional. Y cuando me di cuenta creo que a los 12, 13 años, cuando mis compañeritos del colegio me dijeron en una grabación, íbamos a grabar una canción para fin de año, con la señorita Clarita, en la escuela Alberto Einstein,
y dijeron que los que cantaban mejor se paren más adelante. Y todos mis compañeritos dijeron que Julia vaya adelante porque es la que canta mejor. Y ahí descubrí, realmente, a los 12, 13 años, descubrí que algo pasa con mi voz, que canto bien. No sabía. Qué lindo. Pero en tu familia les gustaba la música, ¿no? Sí. ¿Había un estímulo en relación a por lo menos escuchar música? Se escuchaba música todo el tiempo, la radio. Bueno, yo cuando nací ya había televisión. Mis viejos cantaban, mi papá cantaba tangos, no profesionalmente, pero mi vieja se hacía la cantante lírica y jugábamos. Nos llamaba a ella desde la cocina, a mi hermano y a mí, con canciones inventadas. Había mucho incentivo. Mucho incentivo para la música. Déjame que me vaya y que con ella muera. Los fines de semana, en el Teatro de la Ribera del barrio de La Boca, hay un espectáculo en el que la danza contemporánea dialoga con otras disciplinas artísticas. Danza al borde. El Teatro de la Ribera del barrio de La Boca presenta el ciclo Danza al borde, con propuestas innovadoras tanto para los artistas como para el público. El ciclo de Danza al Borde, que va todos los sábados y domingos a la tarde en el Teatro de la Ribera, es un ciclo que incluye obras de danza, pero obras de danza en las cuales la danza esté en contacto, en relación, en cruce con otras disciplinas artísticas. El Teatro de la Ribera está ubicado frente al Riachuelo, en el barrio de La Boca, donde surgieron y siguen emergiendo artistas y expresiones culturales de todo tipo. Un teatro oficial también tiene que poder propiciar proyectos que no se pueden hacer en los teatros independientes, no solo por un tema de costos, sino por un tema de infraestructura, ¿no? De poder tener un lugar donde estar trabajando, donde estar ensayando, donde se puedan juntar los músicos, los bailarines, los artistas plásticos para poder tener el tiempo y el espacio para poder crear una obra diferente. Y también a que los propios creadores puedan tener la posibilidad de trabajar con gente que, de no ser por este espacio, no hubieran conocido no tendrían esa posibilidad. Danza al borde, un ciclo para descubrir. Vamos a un corte. En el próximo bloque, la segunda parte de la entrevista a Julia Senko. Además, teatro, cine y los recomendados de Disfrutemos Bea. Ya volvemos. Seguimos en Disfrutemos Bea. Te recuerdo que a través de nuestras redes sociales puedes enterarte de todas las actividades que se presentan en la ciudad. Ahora sí, vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Julia Senko. Vos, en relación a los géneros, sos muy ecléctica, digo, siempre fuiste por diferentes estilos y géneros. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cuál es la música que vos disfrutás escuchar y cantar también? Bueno, el tema de los géneros musicales y las canciones que yo elijo tiene que ver con mi personalidad, básicamente. Me gusta cantar las cosas que me pasan a mí. A mí le canto al amor, le canto a la justicia, a las injusticias, a las pérdidas, a los encuentros, a las despedidas. Y nunca me importó qué género musical sea, no me importa. Me tiene que emocionar la historia, lo que dice la letra, me tiene que emocionar, se me tiene que poner la piel de gallina cuando oigo una hermosa melodía. Y así, salvajemente elijo el repertorio. No hay ningún camino indicado y concreto para elegir el repertorio. Hablando de un género que tiene que ver mucho con Buenos Aires, quiero preguntarte sobre el tango. ¿Qué lugar tiene en tu vida y qué significó María de Buenos Aires? El tango, el haber nacido en la Paternal, hace que el tango esté adentro mío profundamente. Y María de Buenos Aires fue un antes y un después en mi carrera profesional, porque grabé esa operita de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer en el año 1997, y a partir de ahí empecé a viajar por todo el mundo haciendo esta operita en teatros alucinantes. Viví tres meses en Berlín haciendo María de Buenos Aires en la Comische Oper, 4 meses en otra oportunidad, en teatros en la ópera de Oslo,
canté en iglesias del 1600. Todo eso me dio María de Buenos Aires. Con un género muy argentino viajaste al mundo. Exacto, y cantando siempre en nuestro idioma, ¿no? Yo soy María de Buenos Aires. Soy la más bruja cantando y amando también. ¿Y en qué momento estás ahora? Porque vas a hacer un espectáculo que tiene que ver con la música brasilera. Exacto, tiene que ver con autores como Iván Lins, como Chico Buarque, Milton Nascimento, Tom Jobim. Y todos estos autores fueron elegidos por una excelente cantante brasilera que se llamaba Elis Regina. Y en el 2009 yo hice un disco tributo, un homenaje, una especie de homenaje a Elis. Y canté muchas de las canciones que interpretaba ella. Fue una de las precursoras de la nueva música popular brasilera y quise cantar en portugués, en el mismo idioma, que no quise hacer las versiones en castellano. Muchas veces pasa que hacen versiones en castellano de que están buenísimas. Sí. Yo hice la versión de Travesía, uh-huh, un tema de Milton Nascimento, hice la versión en castellano, pero en esa oportunidad y en esta oportunidad va a ser casi todo el concierto en portugués y va a haber un montón de canciones, como por ejemplo, algunas más conocidas que otras. Uh-huh. Elis Regina grabó Corcovado, que dice: un cantinho violão, este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar a velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. Como todas las semanas, también hay cine en la ciudad y estas son nuestras películas favoritas. Mirá. Esta semana, en el Rosedal y en la Usina del Arte, podés ver el ciclo Sabor a Cine, un festival en el cual el cine y la gastronomía se unen a través de una muestra de buenas películas. Campo a través, de Pep Gatell. El documental ofrece un fascinante acercamiento al universo del restaurante español Mugaritz, del chef Andoni Luis Anduris. Es uno de los 10 mejores del mundo y un lugar en el que el fin culinario se ha visto superado por el proceso creativo y sus posibles variables. Lo más importante en esta vida ya no es ni siquiera lo que haces, sino lo que consigues inspirar en los demás. Yo me llamo Gastón Acurio. Soy una persona que sueña, vive a través de los sabores. Finding Gastón, de Patricia Pérez. La película cuenta la historia del cocinero peruano Gastón Acurio y él mismo va a estar presentando la proyección. Es uno de los más importantes promotores de la gastronomía peruana y el fundador del restaurante Astrid y Gastón en Buenos Aires, que logró posicionarse número 14 en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. El duelo del vino, de Nicolás Carreras. Charlie cayó en desgracia después de protagonizar la película El camino del vino, donde representaba a un sommelier sin paladar. Ahora, Charlie debe recuperar lo perdido, llevando a cabo un plan heroico en el que intentará ganar la competencia de vinos más importante del mundo, bajo una máscara y el seudónimo de El Conde Misterioso. Jerez y el misterio del palo cortado, de José Luis López Linares. Jerez, en el sur de España, donde el vino se lleva haciendo desde hace 3.000 años, es un lugar de historias, leyendas
y sobre todo misterios. Y entre todos los misterios hay uno de un vino mágico, el palo cortado. Todo el mundo con el foco en el palo cortado, porque ¿qué es el palo cortado? Lo peor posible en una experiencia gastronómica es la indiferencia. Snacks, bocados de una revolución, de Cristina Jolonch y Verónica Escuer. En esta película, grandes figuras de la vanguardia culinaria española recuerda cómo fueron capaces de contagiar al mundo su pasión por reinventar la cocina desde la absoluta libertad y así crear un nuevo lenguaje. Todos queremos ser el número uno del mundo. Estas son algunas películas que podés ver en el ciclo Sabor a Cine. Nos vamos a un corte. En el próximo bloque vamos a hablar con el director y los actores de la obra de teatro La piel del poema. Ya volvemos. Continuamos en Disfrutemos Bea desde el Jardín Botánico, un espacio verde que contiene más de 1.500 especies de flora. Vamos a hablar con los protagonistas de una obra de teatro que fue éxito en el OFF y que ahora se presenta en el Centro Cultural Recoleta, La piel del poema. La piel del poema es una obra que tiene muchas historias en sí, pero básicamente sucede en una noche en la cual dos amigas se encuentran a orillas de un río litoraleño, hacer algo que hacen todos los fines de semana, que es juntarse a charlar, y en un momento determinado una toma la determinación de confesarle su amor hacia otra, y esa situación se ve intervenida por la presencia de un ser paranormal que atraviesa la escena y rapta a una de las chicas. Mi personaje es Mercedes, es una de las del dúo amoroso de la obra. Lo más importante que le pasa es que pierde a su amada. En realidad es su amiga y ella le va a confesar su amor justo el día de hoy. Pero bueno, se le interpone la aparición de este monstruo, así que todavía no puede revelarle como su condición. Desde ese momento se sucede como una peripecia en donde se la busca a la chica y aparecen como unos oficiales de prefectura que son muy particulares en sí mismos y que nada, llevan adelante la acción y la aventura de encontrar a la muchacha. Mi personaje es el comisario Ismael Hermenegildo Nayarales y es un atorrante lindo porque es un enamoradizo, se enamora constantemente, tuvo muchas novias y todo el tiempo está buscando el amor. Pero de alguna manera está vacío él, ¿no? Es un personaje vacío de sí mismo que está buscando ese amor afuera. Mi personaje se llama Juan Francisco Andocorvo, es oficial de policía de la Prefectura Naval Correntina. La particularidad que tiene, que aparte de policía, también es poeta o intenta serlo. Estudia poesía por audioentrega, así que tiene todo ese lado también sensible que se supone que tienen los poetas y también es policía. Hay como pequeñas confusiones dentro de la obra donde a personajes femeninos se los trata como masculinos o lo mismo lo que decía, la contradicción del policía que a la vez es poeta, como el prejuicio social de que si sos policía seguramente no sos sensible. Entonces aparecen esas cosas como que rompen con estructuras sociales que me parece re lindo de contar. Y había que hacer un trabajo como muy concreto de, digamos, de encontrar un lenguaje particular de actuación para que sostenga el lenguaje particular que la obra tiene, porque digo, la obra es, su anécdota es muy pequeña y sí lo que hace es como desarrollar como cierta travesía del lenguaje que da como cuenta de cierta cuestión barroca, digamos, por decirlo de alguna forma. Es una fantasía total la obra, entonces es como actuar una realidad así mágica. La historia en sí me encanta. Me parece que es hermosa, que es divertida, que lo que cuenta me parece profundo. Lo que tiene de bueno La piel del poema es que no busca hacerte reír. La piel del poema busca otras cosas. Y además te termina haciendo reír. Y eso es lo que lo hace maravilloso. Te recuerdo que también podemos comunicarnos a través de las redes sociales de Disfrutemos Bea. Además de lo que vimos, hay más cosas para hacer en la ciudad. El enfermo imaginario en Parque Centenario.
La ópera de cámara del Teatro Colón está pensada como un proyecto itinerante. La consolidación definitiva de las profesiones liberales y burguesas durante el siglo XVII fue un constante objeto de burla para Molière. Su humor atacó la profesión médica en particular. Esta obra, en este caso de Gonzalo de María, extiende la crueldad de Molière a la perversidad del sistema de salud actual. Buenos Aires celebra. Este fin de semana hay doble celebración. El sábado, entre las 12 y las 20, las colectividades de los países nórdicos como Suecia, Finlandia, Islandia, Noruega y Dinamarca, en conjunto con Croacia, Eslovaquia y República Checa, se reunirán para Buenos Aires celebra. El domingo, de 12 a 18, Buenos Aires celebra España, con 42 stands donde se ofrecerá gastronomía típica, desfiles, coros y grupos de baile. Noche de las disquerías. La ciudad celebra su octava Noche de las Disquerías, con shows en vivo, promociones y descuentos. Más de 40 artistas participarán de la movida. Habrá pop, rock, jam sessions, tributos, folclore y jazz. Disfrutemos BA no es solo un programa de televisión. Tenés el suplemento, el programa de radio y la web, donde están detalladas todas las actividades. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en el Canal de la Ciudad.